pionera en esta disciplina, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos se formaron los primeros bioingenieros de Argentina y de toda Latinoamérica. Es un desafío constante, lo fue el hecho de generar esa primera carrera y lo es digamos, ser la primera carrera nos pone en una situación de compromiso de estar siempre a la altura de las circunstancias, de la evolución de las ciencias, de la evolución de la tecnología, de las nuevas normativas y todo lo que a nivel que nos compete en el ámbito particular de la bioingeniería tiene que ver. Y bueno, creo que hemos ahora ya en una forma más colaborativa. Al día de hoy son 10 universidades las que ofertan también la carrera de bioingeniería o ingeniería biomédica, que en los estándares nacionales son equivalentes. Y bueno, ahora en este conjunto formamos una especie de red de bioingeniería que compartimos esta problemática y vamos sumando. Tenemos una sociedad argentina de bioingeniería que de hecho es preexistente a nuestra carrera, porque antes la bioingeniería existía también como un tema de investigación y en la Argentina. Y bueno, en todo este conjunto, por ejemplo, el año pasado fuimos junto con la Sociedad Argentina de Bioingeniería los coorganizadores de la primera vez que el Congreso Latinoamericano de Bioingeniería o Ingeniería Biomédica tuvo lugar en Argentina, y eso fue en Paraná, Entre Ríos. Este año también, en ese desafío de estar dando siempre nuevas ofertas, empezamos a ofertar una especialización en ingeniería clínica, que es justamente un área de incumbencias también de los bioingenieros e ingenieros biomédicos, y tenemos una concurrida número de estudiantes que cursan esta especialización, que empezó este año y que está teniendo un éxito importante y que otra vez está dando respuesta, intentando dar respuesta a la necesidad de mantener actualizados y formados a nuestros graduados y egresados de las carreras de bioingeniería de todo el país.